Querido diario colectivo, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Cervantes y hoy te traigo el unboxing y la review de Rocket, el personaje de Guardianes de la Galaxia, la figura de Hasbro de la línea Power Effects. ¡Quédate conmigo y conoce los detalles! Bueno chicos, pues en esta ocasión te traigo la review y también el unboxing de esta figura del famoso mapache de Guardianes de la Galaxia. Este boquiflojo que es un aventurero y que ha servido de muchísimo de apoyo tanto para Star-Lord como para Thor, pues lo tenemos ahora en nuestras manos en esta figura por parte de Hasbro. Así que sin más, pasemos a ver la serigrafía. Les platico que esta figura es del 2019, pertenece a la línea de Endgame, ahí lo pueden ver con el trajecito, y los colores emblemáticos de los trajes. Pertenece, como les comentaba, a la línea Power Effects, que acabamos de hacer, si lo recuerdan, y si no aquí les dejo el video, la comparativa entre las nuevas figuras de 2019-20, llamadas Blast Gear, que es la nueva competencia para Spin Master, mientras estas viejitas eran Power Effects. En la parte de enfrente podemos ver a la figura de Rocket, en este caso no es ilustración, es fotografía, tal cual como aparece en la película, y ahí podemos ver Titan Hero Series. En la lateral tenemos nuevamente la foto de la figura, solamente que volteando hacia el otro lado. Y pues ahorita con los colores emblemáticos de la última película de Avengers. Ahí lo pueden ver. Y en la parte trasera podemos todavía ver esta última línea de 2019 de estas figuras. Y nos mencionan que están disponibles Spider-Man, Valkyria y Star-Lord. En la parte de arriba tenemos título, nombre del personaje y los varios idiomas de esta figura, en las que viene una pequeña descripción. Dice: el genio en tecnología Rocket Raycon está listo para salvar a la galaxia una vez más. Ahí podemos ver que la figura es todavía del 2019. Bueno, por aquí lo tiene. Oh, lo siento, esta figura es 2018. Les mentí vilmente, ahí dice. 2018, ok. Lo siento, me equivoqué. Pero bueno. En la lateral podemos ver que esta figura, aún las de Power Effects, tienen la cosita esta rara en el brazo que a nadie nos gusta. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Verdad? Ya vimos que las nuevas figuras ya no tienen esa cosa en el brazo, pero esta, como es ya viejita, pues todavía la trae. En la parte de enfrente podemos ver a toda la tribu, dice mi mamá, todos los Vengadores Unidos. Así que ya vimos la parte de serigrafía, cabe destacar y les platico que esta figura, les cuento el chisme, no la conseguí yo, me la compró mi mejor amiga. Mi amiga Bere, que ya saben que es famosa porque ella fue la primera que me compró una figura de Funko y me dijo, ¿te gusta? ¡Pues agárralo! Bueno, pues ella fue quien me regaló esta fabulosa figura de Rocket para mi cumpleaños y estoy muy agradecida con ella. Bere, si estás viendo este video, te mando un besote donde quiera que estés y pues muchísimas gracias por el detalle. De hecho, me regaló este Rocket y me regaló unas plumas, por aquí están, déjenme las traigo. Me regaló este Rocket y estas plumitas súper bonitas, también de superhéroes. Ahí tenemos a Spider-Man, esta de Superman y un Capitán América bebé. Vean, está bien bonito. Bueno, estas tres plumitas hermosas y esta figura de Rocket me las regaló mi mejor amiga del CCH. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad, Veré, por tomarte el tiempo en conseguir esta figura. Ustedes saben que estoy coleccionando todo lo de Guardianes de la Galaxia y obviamente pues quiero tener todo lo que encuentre, incluso de Hasbro, ya sea en Marvel Legends o de estas figuras regulares.
Así que sin más, pues pasemos a destapar esta super figura de Guardianes de la Galaxia. Platíquenme, ¿ustedes han conseguido alguna de las figuras? Les pregunto porque a muchas personas la nueva edición de Endgame no les gustó del todo. Porque realmente no había como muchos cambios más que la parte de los trajes. ¿Ustedes qué opinan? Yo sinceramente nada más quiero mantener las figuras de Guardianes. Y bueno, los que participan en la batalla de Endgame. Y me gustaría conseguirlas también la versión de Infinity War. Irónicamente, me encantan Guardianes de la Galaxia, pero sigo sin tener Star-Lord. Qué triste. Miren, ahí está la figura. Es bastante interesante cómo viene el cartón. Ahí viene el arma. Está muy chida el arma que trae. La figura ya saben que es a escala y por tanto pues Rocket es más pequeño que el resto de las figuras que hemos destapado en el canal. Y acá por aparte tiene su cola. Cuando metí la mano dije, ¿qué carajos es esto? Pensé que traía otra arma, pero no, es que trae su cola por separado. ¿Cómo ven? Está padrísima la figura, ¿no? Miren, de este lado viene una abertura. Ignoro para qué, pero bueno, trae ahí una abertura. Vamos a destaparla. Y bueno, después de 3 bodas gitanas con sus respectivos 4 días de fiesta, aquí está la famosa figura de Rocket. Vean esto. Sinceramente, nada más los ojos creo que es lo que no me gusta del todo. Se ve medio psicodélico de los ojos. A ver, voy a tratar de enfocar. Sí se ve ahí como medio psicodélico sus ojitos. Pero está bastante padre la figura. Aquí tiene el espacio para ponerle su colita, la cual está aparte. Vamos a ponérsela. Uy. Ahí está. Listo. ¿Cómo ven la figura? Se ve padre, ¿no? Vamos a comenzar con algo que me tiene sorprendida inmediatamente que la saqué de la caja. Es el relieve y el detalle del traje. Saben que no me gusta del todo, pero tienen que aceptar que es muy bueno. Empezamos con el detalle de los pies, el detalle del pelo, el relieve, se ve muy, muy bien. Aquí podemos ver que es del 2018 y es hecho en China. Viendo después el detalle de sus pies, vean el traje. Me encanta la textura. Vean el diseño. Viene muy bien, no veo errores de pintura. La verdad no veo errores. Está muy padre. No manchen, vean, así está el detalle de las garras. Está muy padre. Vamos a la parte de las articulaciones. La caja venía, de hecho, volteando hacia acá, porque creo que no cabe de frente. La articulación de la cabeza es muy suave. Y, wow, gira completamente. Puede inclinarla un poquito
Nada más un poquito. Ahí. Nada más hay un poquito de inclinación, pero no es mucha en la cabeza. En los brazos vemos que sí, sí hay movimiento. De hecho, se escucha como tres diferentes clics. Uno, dos, tres. Vean el detalle del brazo. Las manos. Gira. Completamente. Muñeca, no hay movimiento en la muñeca. No rota la muñeca. El otro brazo igual. Este nada más se escucha como un pequeño clic. Y lo mismo, la muñeca no gira. En piernas. Me encanta el traje, no dejo de estarlo toqueteando. Piernas, aberturas. Es lo que hay. Sí, abre completamente. Y lo mismo que con todas, no gira la parte de atrás mucho por la parte del trasero. No tenemos rotación, ya saben, movimiento en pierna ni rodilla. Les digo, me encanta todo el diseño, me encanta el relieve, me encanta el pelo. Creo que el único detalle que le pondría a esta figura es uno que no gira las manos y los ojos. No sé ustedes, pues sí se ve medio psicodélico. Lo más chido, creo que Hasbro, ok, es de me compensa de una forma u otra. Vamos a ponerlo por aquí. Es la primera figura que trae un arma súper fregona. Vean esto, por favor. O sea, es un arma más grande que él, igual que en la película. Vean el arma. Está. ¡Wow! Está muy chida. Y también tiene aquí una ranura para ponerle los Power Effects. Como ven, vean. Está del tamaño. Sí, del tamaño de la figura. Es la primera figura que trae un accesorio tan padre. La verdad, sí compensa que no le roten las manos, que los ojos los tenga pintados de una forma rara. Vamos a ponerle el arma. Ah, ok, ya vi. Puede ir así. Véanlo. O tratemos de ponerla de manera en que la agarre con ambas manos. Vean. Justo como en todas las películas que siempre trae un arma súper locochona. Ahí lo tiene. Vean. ¿Cómo ven, chicos? Y obviamente la cola se la puedes mover hacia los lados. O de frente. Yo prefiero ahorita que este quede, bueno, hacia tapando la espalda porque saben que no me gusta el espacio del Power Effect. Los colores están padres y les digo que me gusta mucho el detalle de del traje en general. ¿Cómo ven la figura? ¿Les gusta? ¿Ustedes ya consiguieron a Rocket? ¿Les gusta este personaje? Yo, sinceramente, el personaje como tal me decepcionó mucho en la última película. No me gusta que de buenas a primeras se va al bando de Thor dejando a Star-Lord cuando Star-Lord, pues en un principio fue quien lo incluyó en el grupo. Lo trajo con él en la nave, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar los valores de un mapache?
nadie. Entonces, pero tengo que admitir y tengo que reconocer que la figura es muy buena, los detalles son muy buenos. Y bueno, si eres fan de Guardianes de la Galaxia, pues tienes que tener sí o sí esta figura. Espero más adelante poder conseguir la de Star-Lord. Sigo sin conseguir mi Star-Lord de Hasbro. Quiero el de Infinity War, el de Endgame, cualquiera, pero no he tenido oportunidad de conseguir ninguno. En fin, ¿qué opinan ustedes de esta figura de Hasbro? Platíquenmelo aquí abajito, ¿sale? Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima.